Representing Brazil in lane zero, Roberto Rodriguez. In lane one, representing Netherlands, Simon Boer. Representing Czech Republic in lane three, Vladimir Hlavač. In lane four, representing Netherlands, Tim van Duren. In lane five, representing Hong Kong, Ka Chun Hui. In lane six, representing Chile, Vicente Almonacid Jaén. In lane seven, representing Colombia, Nelson Crispy. In lane eight, representing Norway, Andreas Bjornstad. The finalists in the third and final race of the men's 100 meter breaststroke. Nuevamente el colombiano Nelson Crispín Corso apenas se ha quitado la medalla de plata de su pecho alcanzado en los 100 metros, libre, y ahorita nuevamente en la gran final de los 100 metros pecho aquí en Sheffield, Inglaterra, por el carril número 0 Brasil, Roberto Rodriguez 2, Simon de Holanda 3-2, el 1 Simon, el 2 Malasia SB14, República Checa SB14 por el 3, Holanda SB8 por el carril número 4, por el carril número 5 está Hong Kong SB14, Chile Vicente SB8, Colombia por el carril número 7 y por el 8 está Noruega Andrés. Y así es como parte esta competencia de los 100 metros pecho categoría SB4, SB14, donde el colombiano Nelson Crispín Corso nuevamente está en la gran final y viene por el podio. Colombia viene por el podio. El colombiano Nelson Crispín Corso pasa los primeros 25 metros en 16 y sigue avanzando. Viene fuerte el colombiano, viene tomando buen oxígeno en cada una de sus brazadas para avanzar a los primeros 50 metros. Así se aproxima a los últimos 10 metros de esta gran, de estos primeros 50 metros, el parcial del primer 50, y toca el colombiano. ¿Cómo viene Colombia? Se lo contamos aquí en vivo. 36.95 pasa con el quinto tiempo. Recordemos que hoy fueron 30 finalistas que se disputan por el oro, plata y bronce, y aquí viene el colombiano ya siguiendo su ritmo de competencia. Se aproxima a los 25 metros finales y pasa en 25 metros en 55, 56 está el colombiano pasando y avanza a los últimos 15 metros. Colombia, recordemos que el récord del mundo está en 1.18 y él, su mejor marca es 1.19.90 marcado esta mañana aquí en este complejo acuático de Sheffield, Inglaterra. Y viene tocando último abrazada y toca el colombiano. ¿Cuánto hizo el colombiano? 1.18.96. 1.18.96. Este es la mejor marca del colombiano, 1.18.96, que lo acerca significativamente al récord del mundo. Y nuevamente podio. Colombia nuevamente se sube al podio y creo que en esta oportunidad va a ser primero. Colombia, creo que de la plata que se acaba de quitar del pecho, se viene por la medalla de oro aquí en los 100 metros pecho, donde hace 991 puntos con 1.18.96. 1.18.96. Ya vamos a ver la tabla general, cómo ha quedado estos finalistas. Recordemos que no son 8 finalistas, acá son 30 finalistas, y aparece la tabla general. Y ahí miren que Colombia, Colombia se viene con la medalla de... No, en esta serie está de 991, el carril número 7 del primero, en el I3. Roberto Rodriguez hace 1.38, también suma los suficientes puntos para quedar segundo. Pero aquí viene la final, la serie final. ¿Cómo quedó? Señores, se lo contamos acá en el Nelson Crispín Corso de Colombia, 1.18.96, 991 puntos, medalla de oro.
Gran Bretaña con Scott King, SB14, 1:07.00970, y Gran Bretaña, SB14, gana el bronce también. Entonces, Colombia, Colombia y Bretaña, Colombia, Nelson Crispín el Grande, acaba de ganar oro en el 100 metros libre y pasa a ganar, perdón, en el 100 metros libre acaba de ganar plata y se vino por el oro y lo consiguió acá en los 100 metros pecho, categoría SB6, en una final de 25 deportistas.